Mire, yo no entiendo este gobierno. ¿A quién se robatea? En Arnulfo Arias, en Belisario Frías, en todos los lugares que yo he visitado hoy en San Miguelito. La gente se preocupa por la falta de seguridad. Están matando y asaltando a la gente en la calle. La gente se preocupa por las aguas negras, porque no hay agua potable en las áreas más altas de San Miguelito, porque no hay empleo, porque la comida está cara y la gente no puede poner la comida en la mesa. Esos son los problemas de la gente. ¿A quién se le ocurre, en medio de tanto problema, proponer gastarse 10 millones de dólares en una segunda vuelta que sabemos que no es más que politiquería y que encima ya todo Panamá sabe va contra la Constitución? Eso no se puede hacer por ley. Sinceramente, yo espero que la gente del gobierno recapacite. Una segunda vuelta sería fatal para Panamá.